Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron. Entonces, porque Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa. Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcia de su mujer a no ser en caso de unión ilegal y se casa con otra, comete adulterio. Sus discípulos le dijeron, si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió, no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este pasaje es tan interesante, ¿verdad?, en cuanto a la discusión de lo que puede significar el seguimiento de Jesucristo, ¿verdad? Aquí nosotros no es que nos metemos directamente en el aspecto del divorcio o no divorcio del Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, sino que aquí queridos amigos, lo principal del mensaje que Jesús nos quiere hacer reflexionar desde la primera comunidad cristiana, San Mateo, es la opción que nosotros hacemos por el Señor, la opción que nosotros hacemos por el Señor. Cuando miramos solamente el aspecto humano, evidentemente indica gato mo, ay hoya lleva ego ya yo oiga lleva. Si vamos a mirar en nuestro matrimonio, nuestras relaciones y otra clase de relaciones también, niña ni entendego asue, ni anda envidioso, argel, este, apiese niña <coughs> niña enova lleva, oña y todas estas cosas, entonces, queridos amigos, nosotros ahora entendemos mejor. ¿Por qué? Porque aquí el Señor y el autor sagrado San Mateo está apuntando cuál es el grado de amor que vos tenés en la adhesión total a Jesucristo. Porque sé, si, con quien tengo un compromiso, ¿verdad? No voy a ser infiel con una persona con quien tengo un compromiso, pero ¿por qué? No simplemente ahí, viste que ahí decían, no, ¿cómo entonces va a ser? Si Moisés le daba una cartas y listo, de repudio por esto o por aquello. Claro, eso era fácil o eso es fácil. Ahora nos dice, queridos amigos, la relación entre nosotros, en la comunidad, en la persona, justamente no va simplemente por una escritura, no va simplemente por algo que nosotros firmamos. O dejamos ahí, sino que todo esto, queridos amigos, oh, porque nosotros entendemos principalmente que la relación entre las personas se da en la medida en que nosotros amamos a Dios. En la medida en que nosotros le tenemos a Dios. San Agustín mandó a una frase muy interesante. Ama a ella, polar ella posea. Ama y haz lo que quieras. Eso dice San Agustín. Yo recuerdo que una vez utilizaba esta frase, ¿verdad? Para explicarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? En los campamentos, en las charlas le decían. Escuche bien lo que decía San Agustín. San Agustín te dice, ama y haz lo que quieras. yo Y ya Agustín, le saco mi Entonces Podemos hacer lo que queremos, podemos hacer lo que queremos. Podemos hacer lo que queremos. Pepe Jacobita. que queremos. Lo que queremos. Eres bobeante. La ñandela ya calcula siempre la se posea, la se posea, pega se haya pota. Pero sin embargo, no se dan cuenta lo que Agustín está diciendo. Ponemos un poco la primera frase: ama, ama. Y después puedes hacer lo que tú quieras. Ama, primero ama. O sea, la base principal es amar. La andereja la ande en vireco. Tenemos acá la timo, allá bebé. La andeja de la de familia pletazotas, en andaritas, andaritas, andas ahí la plata, miente bruja, no un bocado de pan en la boca de tus hijos, una buena educación. Si no quieren embajapotas, porque qué dejar jareñitas en 10, jarehuatatas en 10, jareñemonguetatas en 10, jarehuatamba, ella cocina No le vas a dejar en manos simplemente o de empleada. O bueno, le vas a dejar simplemente en manos de la mamá. La mamá de, dejo la catequesis, vendé, de, dejo la misa a ver en de, dejase, de ya está jugando bola y ya está. Tengo mi grupo ahí que tengo mi partidito, mi bola, mi pique, ando y vengo, añagos. En síntesis, endereza y A operar el ama. O sea, ese no es el amor verdaderamente del que estamos hablando y el Evangelio te está hablando. Vos lo que haces es que es. Te estás amando. A la Evangelio de Inde me amo a mí mismo y hago lo que quiero. A, a cierto. Si vos te amas a vos mismo, vas a hacer lo que querés. Y por eso te está diciendo, no te dice, ámate a ti mismo y haz lo que quieras. Sino que te dice, es de la Pisape, es de la es de Mena, es de familia, es entonces a tu comunidad. Y entonces. ¿Vos vas a hacer? ¿Qué cosa vas a hacer? Y siempre vas a buscar lo bueno para los demás. Porque el amor solamente busca el crecimiento de los demás. A qué entonces no en Porque la Yahay Juno y muy familiares. La Yahay Juno lleva a lleva a Peñanderoga. Y atención, vamos a amar tanto que vamos a procurar ayudar. Vamos a procurar mostrarles. Vamos a procurar guiarles. Vamos a procurar acompañar siempre, queridos amigos. Da, y la, yo le amo demasiado y hoy hago todo por ello. No, nadie te digo eso. Amar significa entonces guiar, dialogar, conducir, de acuerdo a la posición donde vos estás ubicado, si sos papá, si sos esposo, si sos hijo. Cada uno, oré, colé, y ro, la y rola lleva en una sociedad y en una familia. Que así sea. Que así sea.